Y hablando justamente de estos números altísimos, hoy se reunió el Consejo Nacional de Salud. ¿Qué se planteó durante esta reunión? Consejo del que forman parte representantes de distintos estamentos. Cuarentena total a partir de este viernes 26 hasta el próximo 4 de abril. Alejandra Pereira está con una de las proponentes justamente de esta cuarentena total, paralización total de actividades, la doctora Rosana González. Hola Alejandra, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Un cordial saludo también para los compañeros y los televidentes. Y es así, esa es la tendencia que suena más fuerte, la de ir a cuarentena total o fase cero durante la Semana Santa para evitar que suban los números de contagios del coronavirus. Ya para hablar acerca de esta propuesta de algunos médicos durante esta reunión que se desarrollaba hoy en el Ministerio de Salud, vamos a hablar con la doctora Rosana González del Sindicato Nacional de Médicos para que nos comentes, doctora, bueno, ¿cuál fue esta propuesta que ya se dio a conocer ahora? Se están hablando, nos decían, acerca de esto que se podría dar, ir a cuarentena total durante la Semana Santa. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros fuimos convocados esta mañana a una reunión de carácter urgente del Consejo Nacional de Salud. Acudimos para las 15 horas acá al Ministerio de Salud y se tocaron ciertos puntos. Entre ellos, ¿qué se haría posteriormente con relación a la situación crítica que estamos atravesando? Se manejaron, empezamos a hablar de la posibilidad de la Semana Santa de volver a una cuarentena. Una cuarentena sería más para la circulación, la no aglomeración de personas. Se hablaron de ciertos sectores también de la economía, como el sector gastronómico, que muchos evidentemente demostraron responsabilidad, invirtieron mucho dinero para poder dar la seguridad de todas las personas que acuden ahí, entonces también se les podría dar la posibilidad de que sigan abiertos. O sea, no queremos que sea una cuarentena totalmente cerrada, pero la circulación sí se tiene que limitar, las personas no pueden estar en los parques jugando, no pueden estar en las canchas jugando como están haciendo y también las fiestas que se están llevando a cabo en todos los lugares de una forma totalmente irresponsable. Los juegos de piquiboyle y los juegos de fútbol, estamos preocupados. ¿Por qué estamos preocupados nosotros dentro del sector de salud? Porque hoy tenemos 38 ciudadanos, compatriotas que están en espera de un lugar en terapia intensiva para poder luchar por su vida. El contagio se dio progresivamente, tenemos 30.000 personas que puedan estar contagiando por un periodo de más o menos 10 a 15 días, y si es que la nueva cepa está circulando, esto podría aumentar inclusive hasta 21 días. La situación es bastante crítica, los hospitales públicos y también el sector privado están colapsados, donde no se garantiza incluso lugares para la internación en sala común. Se había hablado en la reunión que tenemos el 98% de camas comunes ocupadas y el 100% de las camas en terapia intensiva. Entonces, tenemos que tomar una decisión, se tiene que tomar una decisión, una forma de parar este virus, ya que a conciencia de la población no se está pudiendo llegar a esto. Nosotros le pedimos a la población, vamos a tratar de usar los tapabocas, de evitar las aglomeraciones, de lavarse las manos, de acudir a lugares donde se cumplan las normativas, pero de modus propio o a conciencia no se está pudiendo realizar. También se pidió que las fuerzas públicas actúen. Pedimos que los policías, los militares, los policías municipales, que todos colaboren y que haya un control real en todos los lugares. No hay un control, es un descontrol total. La gente está en la calle como quiere y también se están armando fiestas en todos los lugares y el resultado es este. Se tiene que hacer algo, de lo contrario van a morir paraguayos en las calles. Es lo que estamos diciendo hace un año atrás. Por suerte o gracias a algo, no llegamos eso antes como los otros países, pero ahora el escenario es bastante diferente, es un escenario crítico. Pero en esta reunión se habló también acerca de una eventual suspensión de las elecciones municipales y el tema de las clases también se abordó. Se abordó el tema de las clases. Analizamos la situación, muchos colegios
demostraron también, así como el sector gastronómico, de que dan la seguridad de que los alumnos estén en una zona segura, esos colegios, esas escuelas podrían seguir, pero no durante la Semana Santa. Eso se hablaría posteriormente a la Semana Santa. Todo lo que muestran, a eso es lo que queremos llegar nosotros también desde la opinión que dimos del sector médico y el sector de salud, es que todo lo que demostraran responsabilidad y cumplieran la normativa, claro que tendrían que continuar. Pero como siempre se nos mete todo en la misma bolsa, se cierra todo, y por culpa de una mayoría, en este caso irresponsable, otra vez la economía se va a ver golpeada lastimosamente. Se tocó meramente, no se tocó a profundidad de las elecciones. Se dijo de que si la situación es crítica, no es conveniente realizar las elecciones. Evidentemente, si estamos con muchos enfermos, pacientes en colapsados en los hospitales, no sería el escenario propicio para que se realicen las elecciones. Sobre la cepa brasileña, ya que mencionaste también, doctora, todavía no se tiene el informe oficial acerca de que, bueno, si esta nueva cepa ya está circulando en nuestro país. Ya estuvimos en conversación con la Sociedad Paraguaya de Infectología la semana pasada, donde ellos tienen una seguridad de que la cepa está circulando en Paraguay. Es mucho más transmisible, perdura mucho más tiempo también, la reinfección se ve en un porcentaje más alto. Hoy volvimos a preguntar en la reunión y ellos están esperando que vuelvan los resultados que enviaron a Brasil para confirmar que esta cepa de Manaus realmente está circulando aquí. Pero yo creo que con los resultados que estamos teniendo, con la situación crítica, con doblando prácticamente, duplicando la cantidad de pacientes, evidentemente que la cepa ya está presente entre nosotros. Y es bastante crítica la situación. Otra vez digo lo mismo y voy a decir varias veces crítica, porque esta misma cepa no te da no está garantizada tu inmunidad si es que ya tuviste el otro virus. O sea, volvemos otra vez al punto cero de que puedan haber reinfecciones por otra cepa y desarrollar una enfermedad más grave. Referente a las vacunas, a los médicos que ya están inmunizados, hablamos de un poco más de 13.500 médicos. Hasta el momento, no solamente médicos, son 13.500 funcionarios, personal de salud inmunizados. También hicimos nuestra crítica. Se hizo con una descoordinación, con una falla del sistema informático Vacunate, donde no se priorizaron las áreas que se tenían que priorizar. Tenemos médicos, terapistas incluso, que no fueron vacunados, o personal médico de enfermería que trabajan en el área respiratorio que no fueron vacunados. Hablamos, ahora pasamos al lugar donde realizan toda esta mecanización del sistema informático, y nos dijeron de que todas las personas que ya están agendadas tendrían que llegar nomás ya a sus hospitales y van a ser vacunados. A partir del día de mañana se reinician las vacunas con la vacuna del sistema COVAX, con el AstraZeneca, y las personas que no se registraron en el sistema informático necesariamente deben agendarse. Y una buena noticia para el gremio médico e incluso para el gremio de salud es de que a los médicos mayores a 60 años se les exoneraría la asistencia a los lugares de trabajo para que no estén expuestos y tendrían que estar haciendo un trabajo desde la casa. Eso ahora se decidió. Eso también se había emitido un decreto presidencial, después salió un decreto a nivel ministerial, pero habían muchas dudas y mucha controversia con relación a eso, pero hoy también se aclaró. No sé si tienen alguna consulta, Aníbal, compañeros desde estudio. Para yo creo que está completa la entrevista Alejandra. Ya habló de la posibilidad del pedido, la sugerencia al Ministerio de Salud Pública y en consecuencia al Poder Ejecutivo de disponer una cuarentena total a partir de este viernes. Porque hay que recordar, Alejandra, que el decreto que estableció nuevas medidas y que están vigentes rige hasta el próximo domingo, pero la idea es justamente que empiece el nuevo, si es que así se establece, rija desde el viernes para evitar justamente ya la migración, los viajes masivos de la gente hacia el interior del país justamente para las fiestas de Semana Santa. Y eso es lo que se está queriendo evitar.
el traslado masivo de personas y por sobre todo también la aglomeración. Le agradecemos a la doctora Rosana González. Tenés entrevistas también. Gracias, con la viceministra Lida Sosa acerca de otros temas tocados también en esta reunión, Alejandra. Exactamente, la viceministra Lida Sosa también participó de esta reunión. Hay que tener en cuenta que varias autoridades estuvieron reunidas hablando de estos temas, como ya lo mencionaste también, Aníbal, de cosas que se están barajando para ver posteriormente cómo se puede ver la forma de que en Semana Santa al menos no aumente estos contagios. Y lo que la doctora Lida nos explicaba es que ya son más de 13.500 médicos los que están vacunados hasta la fecha. Y hablaba también de la ocupación de camas en terapia intensiva, un dato bastante preocupante teniendo en cuenta el estado crítico en el que estamos actualmente. Vamos a compartir a continuación lo que nos mencionaba la doctora. Hasta el último corte de anoche, porque se realiza todos los días a las 20 horas, 13.338 fueron los personales de salud que ya fueron inmunizados con la primera dosis hasta la fecha. ¿Por qué se decidió utilizar la totalidad de estas 36.000 dosis para los personales de salud y no se dividió en dos dosis como se venía haciendo anteriormente? Sí, porque una de las características que tiene la vacuna AstraZeneca es que el periodo de entre la primera y la segunda dosis son de 3 meses y nosotros ya estaríamos recibiendo de vuelta la siguiente, para completar la siguiente dosis. Entonces, a diferencia de las demás que recibíamos, que eran solamente un intervalo de 2 semanas. Se estaría ya cubriendo la totalidad del personal de salud, ¿verdad?, que trabaja tanto en el sector de atención a las personas como del área también administrativa con las siguientes 64.000 dosis, y estaríamos iniciando la etapa del siguiente grupo de vulnerabilidad, que serían los adultos mayores. Tenemos una ocupación hoy del 98% de camas a nivel país y con una proyección de aumentar el miércoles camas en el Hospital Nacional en Ingavi. También se está trabajando con la Codena para poder habilitar camas en el CIMEI, para poder aumentar el número de camas y poder dar de alguna medida respuesta a la demanda que está generando la pandemia ahora. Bueno, lo que mencionaba la doctora Lida Sosa, ella es la viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud. Todavía no hay nada definido, Aníbal, compañeros, en cuanto a esta posible cuarentena durante la Semana Santa, pero como ya lo habíamos anticipado, es la tendencia más fuerte que se tiene y ya en los próximos días, teniendo en cuenta que también este decreto culmina el viernes, ya se estarían dando nuevamente nuevas medidas de restricción seguramente para lo que va a ser la Semana Santa posteriormente. Así mismo, Alejandra. Todo queda en manos del ministro Julio Borba, quien deberá elevar las recomendaciones al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Pero ya son varias las sociedades de médicos, los gremios médicos, que están sugiriendo lo mismo al Poder Ejecutivo: paralizar las actividades por al menos 10 días. Si este se da cumplimiento a lo que están planteando ahora, serían 10 días de paralización absoluta. Exactamente, sería desde el viernes hasta el domingo de Pascua, el 4 de abril finalmente. Nos decía también la doctora hace rato, ahora con estas nuevas restricciones que entraron a regir de 20 a 5 en las ciudades rojas, se tenía la esperanza por lo menos que bajen los números. Sin embargo, esto no se dio y ella decía también, si la ciudadanía no colabora, si la ciudadanía no ayuda, esos 10 días que se quieren dar durante la Semana Santa tampoco tendrían mucho sentido. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por todos estos datos. Gracias, hasta luego. Es que realmente los números de hoy asustan, en el sentido de que el nuevo reporte del Ministerio de Salud Pública habla, por ejemplo, de 1.857 internados, de los cuales 404 personas se encuentran en unidades de terapia intensiva. La doctora Rosana González hablaba de 38, sin embargo, otros ya reportan que 50 personas están a la espera de un lugar en terapia intensiva.